Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal. Y hoy chicos estamos por fin de nuevo en un video de Dragon Ball Legends. Y amigos, hoy vengo a traeros las dos noticias que han sido el día de hoy de Dragon Ball Legends. Que ya las sabíamos desde el anterior Rebels and Staff que nos anunció el mismo Toshi. Una de ellas es el Zenkai del Dabra, personaje que vino en 2018, o sea, ese personaje tiene ya 800 millones de años. Y bueno, por fin han decidido darle el Zenkai. Me parece bien. O sea, creo que todos los personajes al final, los más antiguos deberían de recibir Zenkai. Así que más vale tarde que nunca, ¿no? Así que bueno, el despertar Zenkai del rey del reino demonio Dabura usa habilidad principal, o sea la main, o realiza un movimiento especial para reducir el número de subalternos de aliados. O sea, entiendo que el Dabra, ¿no?, se quita muchos contadores de sustitución. Y mejora tu habilidad según la cantidad de veces que uses artes especiales. ¿Vale? Cuantas más verdes utilices, pues más reforzado saldrá el Dabra. Desbloquea todos los movimientos únicos para aumentar la recuperación de Ki y el daño de los aliados cuando Dabra regresa a la posición de espera. O sea, el Dabra, esto es al final un resumen muy resumen de las cosas que puede llegar a hacer. Dabra es un personaje que si tú vas a ver sus habilidades, solo tiene esto de habilidad, ¿no? Es un personaje de 2018, o sea, una pasiva es ella, al azar un espacio de carta enemigo al entrar en la lucha, puede ser simultáneamente hasta un espacio, y impide usar la carta durante 10 segundos hasta dos veces, o sea, 20 segundos en total. Y luego que tiene un 40% de daño de energía extra contra la etiqueta Saiyan híbrido. Vale, no tiene más. La main, se gana inmunidad de gracias a habilidad hasta tres veces y inmunidad a estados alterados una vez como refuerzo de estado para aliados sin contarte. No tiene más. La carta de energía puede llegar a darte parálisis. Bueno, puede llegar a darle parálisis al enemigo con un 50% de probabilidad. La carta azul puede sellar la carta verde del enemigo. Y estos son como las Hilt Arts, ¿no? Las cartas que te sale con el iconito abajo. Abajo. Además, las cartas no hacen nada. La carta verde de la 30 de Ki. 10% de defensa. Y costes de las singulares propias, pues más 10. Más 30 máximo cada vez que son utilizadas. Y luego la carta azul. 30% de probabilidad de infligir parálisis al acertar. Tienen que hacerle muchas cosas al Dabra para que se convierta en un personaje interesante. A ver, al final podemos llegar a entender que Dabra quizás será un personaje que podrá countear al Gotenks, ¿no? Por el hecho de que aquí estamos viendo que tiene un 40% de daño de energía extra contra los Hybrid Saiyans. Literalmente Dabra es de color azul, Gotenks es de color rojo, una de cal y otra de arena, ¿no? Básicamente pues sería un personaje anti-Gotenks. Yo no sé cómo va a quedar Dabra. Sinceramente, yo no confiaría mucho. Si lo hacen, ya que es un personaje tipo apoyo, ¿vale? Si lo hacen en plan muy defensivo y que pueda apoyar decentemente bien, pues se podría convertir en un tapión, un personaje que se puede utilizar. Más allá de eso, pues lo dudo bastante. Más que nada porque de los mejores azules que hay a día de hoy son de Majin Buu Saga. O sea, tú vas a Majin Buu Saga y compruebas que un azul top es el Vegito, ¿vale? Otro azul top que tenemos es el Majin Buu. El Kid Buu, quiero decir, ¿vale? Y entonces, es que claro, tienes dos de los azules más fuertes. Perdón, y que me lo había dejado, o sea, que esos también son nuevos. El Goku Vegeta Super Saiyan de Super Saiyan 2 Zenkai. Claro, o sea, estaba aquí comentando esto, pero claro, me he dejado los de al lado. O sea, tres de los mejores azules que hay en el juego son de Majin Buu Saga. O sea, claro, es que ahora te sacan otro Majin Buu Saga y es en plan, ok, vale, ok. Es que literalmente, el único azul que puedo decir que se aleja un poco de ser de los mejores de Majin Buu Saga es que es el propio Tarles. Es que los demás azules, chavales, si vosotros miráis los demás azules, es que no están a la altura de los que hay en Majin Buu Saga, ¿sabéis? Te podría comprar quizás a lo mejor, pues yo qué sé, el Broly, ¿no? El Broly podría estar bastante guay, o el Goku Kid Genkidama, ¿vale? Pero son personajes que entran en equipos distintos y que creo que no están a la altura de ninguno de los tres azules de Majin Buu Saga. Entonces, claro, ya veremos a ver qué pasará, ¿no? Con el Dabra, imagino que dará la Zenkai Ability para Majin Buu Saga. Y que quizás a lo mejor será un personaje que con la Z-Ability que tiene, ¿no? Que es para ataque físico y energía básico, ¿no? Un 28%. Te estarán diciendo, hey, creo que no es mala idea que hagas un equipo de Blue Blue Pur, ¿vale? En plan, un Majin Buu Saga ahí bien, bien guapo, ¿no? Con el Gohan Ultimate, ¿no?
con el los Super Saiyan de Super Saiyan 2, el Kid Buu o el Vegito. Te están diciendo que básicamente este equipo pues puede ser meta por el tema de los Vegito Zenkai y todo ese tipo de cosas. Ya veremos, ¿vale? Ya veremos a ver cómo quedará, pero en el momento pues es así, ¿no? Ya te digo, tienen que hacerle mucha cosa al Dabra para que se convierta en un personaje interesante. Vamos con lo siguiente que nos han anunciado en el día de hoy, que es ya también el platino, el Unique Equipment is coming soon, que es para el... para el Super Saiyan 3, Genkidama. Este personaje, amigos, recibió Zenkai en, si no recuerdo mal, en abril o marzo de 2021. Una de dos, ¿vale? Fue un personaje que, cuando salió en 2019, era un personaje que, bueno, sin más. Fue un personaje sin más. Estaba bien, pero sin más. Ya está. Pero el... al tiempo, ¿no? Le dieron el platino, que tampoco acabo de solucionar mucho, pero cuando le dieron el Zenkai, el personaje, la verdad es que mejoró bastante. Como veis, pues tiene bastante texto a pesar de tener todo el tiempo que tiene. Tiene bastante texto el personaje. Pero, la verdad es que es un personaje que ya, pues, ya han pasado 3 años desde que le dieron Zenkai. O sea, ya ha pasado mucho tiempo. O sea, no puede vivir un personaje de la gloria, ¿no? Durante tantos años, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que este personaje, pues bueno, tiene un Zenkai que está un poquito anticuado. Además de un Zenkai un poco anticuado, también tiene un platino que, como bien he dicho, se lo dieron hace ya un tiempo. Este platino pues no está mal, tú ves las stats y tal y dices, hostia, este platino está bastante guay, es un buen platino. Pero claro, es un platino que ya tiene también muchos años ya, ¿no? Entonces, claro, ahora le van a dar un nuevo platino al Super Saiyan 3. ¿Puede mejorar? ¿Puede no mejorar? Pues no tengo ni idea, tíos. No tengo ni idea de lo que va a pasar con el Super Saiyan 3. La verdad es que no tengo ni idea, tíos. Yo espero que mejore y se convierta en un personaje usable, pero... yo creo que un platino no revive a un personaje que tiene un Zenkai de 2021. Yo creo que los platinos están bien lanzados, están bien hechos para personajes que sean relativamente nuevos, ¿no? O sea, cuando le dieron platino, por ejemplo, al Goku Super Saiyan este Namek, ¿no? El nuevo este que sacaron el año pasado, le dieron platino, ¿no? A los meses, ¿no? Medio año o algo así, 7-8 meses, como mucho. ¿Qué pasa? Que el platino de este personaje quedó muy bien. Este personaje no se ha utilizado más por el tema de la llegada del Super Vegito. Pero antes de la llegada del Super Vegito, este personaje era buenísimo. Era muy, 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 muy bueno. Porque era un personaje nuevo, con un platino nuevo, con un platino interesante. O sea, quedaba bien el personaje. Pero claro, todavía das platino a este personaje y es que, claro, Zenkai de 2021. Platino de 2020 igual, ¿no? Creo que se lo dieron en 2020. Ostras, tío. Hay que tener mucha fe, ¿no? Yo creo que los platinos, tíos, lo que deberían de hacer sería en plan... ¿tú quieres sacar un platino a un personaje? Vale, sácale un platino a un personaje que no tenga más de 2 años, quizás, ¿no? Un personaje que no tenga más de 2 años, en plan, los gammas creo que está bien sacado ese platino. Vale, creo que el platino de los gammas está bien. ¿Quieres dar un platino? Pues, por ejemplo, yo qué sé, dale un platino al Goku Freezer. Creo que sería una buena opción. ¿Que no, que Goku Freezer es muy pronto? Vale, no pasa nada. Dale un platino al Goku Super Saiyan 3 Super Saiyan 4 Dual. Por ejemplo. Yo creo que estos personajes con un platino podrían volver a ser interesantes en el juego. ¿Vale? Pero un platino de nivel, no un platino de tonterías, de no, a ver qué pasa. No, no, no. Un platino de nivel alto. Platino de nivel top, que lo haga revivir. ¿Sabes? Y creo que un personaje podría ser utilizable. ¿Sabes? Personajes que no tengan pues más de 2 años. 2 años como tope. Por ejemplo, el Ultra Instinto ya no lo pongo como platino porque ya tiene más de 2 años. Tiene 2 años y medio ese personaje. Entonces, yo te digo, pues estos. Que van a cumplir 2 años, ¡pum! Le das platino a ellos. ¡Plum! Le das platino al Ultra Instinto, que ya tiene 1 año y medio. ¿Sabes? ¡Guay! Es que, cabrón, le das aquí un platino ahora mismo a este tío. Pff. Yo creo que los de Legends, si quieren volver a revivir unidades así Legends Limit, muy antiguas, ¿no? Creo que deberían de empezar a analizar otro tipo de cosas, ¿no? El Dokkan ahora mismo está sacando el Super Eza, ¿no? Está sacando ahora mismo el Super Eza. Pues quieres hacer un Super Zenkai, ¿no? Puedes intentar hacer un Super Zenkai y empezar a revivir pues unidades así que sean súper, súper antiguas, ¿no? Legends Limit, que sean súper, súper, súper antiguas. Como en plan el Bills, ¿no? Hacerle un Super Zenkai al Bills. Pero claro, esto pues hay que tomarse el tiempo, ¿no? En plan, cada 4 meses un Super Zenkai, 3 Super Zenkais al año. Pues ahora mismo, pum, Super Zenkai al Bills. A ver qué tal. Y le hacemos un rework, pero en plan, a tope. En plan, un rework que literalmente cambien sus 4 pasivas. No añadir más pasivas, sino cambiar sus 4 pasivas. Yo creo que eso al personaje le ayudaría a revivir. Hacer un Super Zenkai al Gohan Super Saiyan 2. ¡Pum! Rework de las 4 habilidades. Z Ability nueva. Todo nuevo. ¿Sabes? Y que los personajes queden literalmente, pues, nuevos, ¿no?
y yo qué sé, y que te exija, pues, yo qué sé, ya que es un Super Zenkai, pues que en vez de tenerlo a 7, te exija tenerlo a 3 rojas. ¿Vale? Si tienes, si lo tienes a 3 rojas, puedes hacer el Super Zenkai. Y ya está, ¿sabes? Y así personajes que son súper antiguos, que salen en 800.000 banners, que te los regalan prácticamente ya en cualquier momento, pues podrían pues tener el de esto, ¿no? Luego, pum, el siguiente es el Goten LF, pum, Super Zenkai, ¿sabes? Y cada 4 meses sacar un Super Zenkai. Pero es que, no sé, es que esto de los platinos así a personajes tan antiguos... Que ojalá, a lo mejor sale súper bien el personaje y dices... pues ok, vale, se puede volver a utilizar, pero... Ya veremos, no sé, es que ya... ¿Qué queréis que os diga, tíos? Ya veremos. La verdad es que dudo bastante que el Super Saiyan 3 le pueda llegar a quitar la función de verde al Buevil. El Buevil es un grandísimo personaje. Así que dudo que se lo pueda llegar a quitar. Por lo demás, en cuanto a verdes en Majin Buu Saga ya no hay... Ya no hay nada más. Y si miraríamos, yo qué sé, en plan... Son Family, ¿no? En plan... Linaje de Goku. Vamos por aquí, linaje de Goku. Si miramos el linaje de Goku, pues yo qué sé. El Gohan Super Saiyan 2 es que es un personaje que es muy bueno. No creo que le quite el puesto el Super Saiyan 3. ¿Puede llegar a quitárselo? Puede, pero no creo, la verdad. Lo dudo bastante. El Goku God tampoco se lo va a quitar. Es que incluso si me apuras, hasta Goku y Bardock, yo diría que probablemente serán mejores, ¿no? Que el Super Saiyan 3. Así que... Y mira, el Dragon Fist, que ahí estaba olvidado y todo. O el Gohan Revival. Son personajes que dudo bastante, ¿no? Que vayan a desaparecer por el tema ese. Y ya ni te hablo de Saiyans, ¿no? Que en Saiyans aún tiene más variedades. Así que bueno, chavales, mañana ya veremos a ver qué será lo que nos traerá Toshi. Hay que tener en cuenta que se acaban hoy muchos eventos, así que pasaros el Space Time Rush, la lucha de máximo poder, todas las cosas que os tengáis que pasar, pasároslas. Y nada, mañana ya veremos a ver cómo quedan estos personajes. Mañana ya traeremos todos los vídeos, hoy solo os voy a dejar este vídeo. Mañana ya traeremos por los dos showcase más la update. Y veremos a ver si nos presentan con alguna que otra cosita más, ¿no? Si nos sorprenden con algo más. Así que pues nada más, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Que peguéis un pedazo de like como siempre. Y nos veremos ya próximamente por aquí en un vídeo de Dragon Ball Legends. Por otro fin, amigos. Y hasta la próxima. Chao, chao.